Nadie se quiso perder este acontecimiento en el que los oyentes de Ser Madrid Norte se lo pasaron de lo lindo viendo antes que nadie la película del verano. Lo hicieron además en tres dimensiones, en una sala espectacular y con multitud de sorpresas gracias al buen hacer de nuestros patrocinadores. Para los niños que les gusta mucho a los niños esta película, pues aquí estamos para que disfruten ellos y también los mayores. Nosotros hemos puesto toda la cartelería y todo lo que ha hecho falta para poder patrocinar esta película. Aquí estamos colaborando con vosotros, con la SER, y intentando siempre ayudar y traer gente a estos eventos. Con esto del 3D, la verdad es que cada vez más, a mí las últimas películas que he visto me han encantado. A mí me gusta más que a mi hija. Mi hija, por ejemplo, tiene 16 años y no ha querido venir a verla. Y he venido yo con los hijos de mis amigos, o sea que a los adultos les gusta mucho. Nos estamos encontrando con películas que son tanto para niños como para adultos. O sea, que se lo pasan bien los niños y los padres, ¿eh? Y está muy bien, tiene un humor mixto para niños y adultos y la verdad es que está muy logrado. Todo el mundo llegó expectante, con muchas ganas de disfrutar de este gran estreno. La cita congregó a cientos de personas, muchos vecinos de la zona norte, entre los que se encontraban deportistas, periodistas o políticos. Ya me encantaba el rec sin tener niños. Pues con niños, imagínate, yo creo que es algo ideal, es una película maravillosa, magnífica, que tiene muchos puntos, muchas chispas, y como acabo de decir hace un momento, las tienes que ver incluso varias veces para no perderte todos los detalles. Y bueno, encantado de pasar aquí un sábado. El preestreno fue un éxito mayúsculo, tuvo todos los ingredientes para que nadie olvide mucho tiempo este evento. Ha sido un gran éxito, ha venido prácticamente todo el mundo. Y bueno, la película está fenomenal, va a tener mucho éxito y yo creo que todo el mundo ha salido muy contento. Es rec felices para siempre, el preestreno de la película del verano fue pura diversión para los oyentes de Ser Madrid Norte.